Uribe y Petro, dos buenas razones para marchar, por Álvaro Ramírez González. Pocas veces se la habían alineado los astros de mejor manera a la oposición anti-Petro, que en este momento el país está a escasos 4 días de la fecha escogida por los organizadores para hacer unas voluminosas marchas antipetristas y mostrarle al presidente Gustavo Petro que las mayorías ya no lo acompañan, y que, en contrario, la fuerza opositora es hoy descomunal. Veamos. Álvaro Uribe. El uribismo, más que el mismo Centro Democrático, anda alerta y dispuesto como nunca a salir a respaldar a su jefe natural, Álvaro Uribe Vélez, y no es para menos, dado que toda la fuerza gubernamental anti-Uribe está alineada para enviarlo a la cárcel. No hay una sola prueba que vincule directamente al expresidente Álvaro Uribe con la compra de testigos, pero toda la maquinaria del gobierno de Gustavo Petro, y ahora con una nueva fiscal de la línea gubernamental, ha cambiado las cosas. Antes la fiscalía recomendó archivar el proceso, así como la procuraduría, pero ahora, con la nueva titular del ente acusador y toda la presión desde la Casa de Nariño, está acusado de determinador en la compra de testigos, y un juez lo llamó a juicio. Es demasiado evidente que se trata de un juicio cargado de política, de revanchismo y de injusticia, y eso tiene con el pelo parado a todo el uribismo, que como nunca antes saldrá a las calles a apoyar a su jefe, Gustavo Petro. Adicional a todo el descontento y la frustración que vive Colombia con un gobierno abusivo, errático y sin ejecución, que no ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas del país y sus regiones, aparece en una ola enorme de saqueo y corrupción al erario público, que vive hoy la plena impunidad. Un ejemplo claro, los pasaportes y los camiones de La Guajira, y por estos hechos nadie responde en esta administración. La caída de la revesada y peligrosa reforma a la salud motivó la decisión de Gustavo Petro de intervenir dos grandes EPS, como Sanitas y la nueva EPS, que con las demás intervenciones anteriores a la reabierta suman 27 millones de usuarios. Hay pues un desconcierto total en el sistema de salud colombiano, donde el deterioro en el servicio salta a flor de piel. Todos los actores de ambos lados del escritorio van a salir a marchar. Médicos, ayudantes, enfermeros, administrativos, camilleros y millones de usuarios tienen hoy y como nunca antes un motivo enorme y apremiante para salir a la calle de manera pacífica y manifestarle al presidente Gustavo Petro que no están de acuerdo con su forma de gobernar. La reforma pensional que se mueve accidentadamente en el Congreso y que seguramente terminará hundida como las demás reformas, la política y la salud, también aportará varios millones de nuevos marchantes. Son 18 millones de ahorradores para pensión en los fondos privados que Petro quiere arrasar. Colpensiones y el Seguro Social, que ya se robaron, son empresas públicas manejadas por políticos, y los colombianos no vamos a permitir que el gobierno maneje el ahorro pensional, como en Argentina, que anteriores gobiernos se lo robaron en su totalidad. Esos millones de ahorradores que hoy ven con enorme preocupación la politización y corrupción de sus pensiones también van a salir a las calles. El pronóstico entonces es muy optimista para los opositores al gobierno de Gustavo Petro y catastrófico para un gobierno al que ya se le cerraron todos los apoyos y los caminos constitucionales. Y no les queda más que el pueblo, y ese mismo hoy tampoco lo acompaña. Los veremos el domingo 21 de abril.